Selección de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol, quien junto a Kirinka Beiba y Talleres Victoria, jugadores de Guadalajara Fútbol Sala Femenino, piden un minuto de silencio en memoria de Marbella Ibarra, pionera del fútbol femenino en México y Latinoamérica, que fue torturada y asesinada la pasada semana en Tijuana, México. Marbella fundó un equipo de fútbol de mujeres e inició una revolución. En el año 2014 presentó un proyecto al equipo masculino de Tijuana para crear el primer equipo femenino en México. Como no tenían rivales para la inexistencia de equipos en su país, Marbella decidió llevar a las chicas a jugar contra los potentes clubes de las ligas de Estados Unidos. Pero una mujer valiente, una mujer libre, no podía pararse ahí y se puso a trabajar en la creación de la Liga Femenil de Fútbol de México, que hoy en día tiene una audiencia millonaria en todo el país mexicano y toda Latinoamérica, cosa que ocurrió hace 3 años. No se trataba de una idea de negocio, era algo más. Su último proyecto fue ayudar a las niñas que querían ser futbolistas pero que no tenían dinero y que carecían de todo para desplazarse en las pruebas de los clubes. Pero también se convirtió en la imagen de la mujer que lucha con su trabajo contra el machismo que nos rodea. Hace un mes fue secuestrada, fue torturada, fue golpeada y fue asesinada. Miles de mujeres se sintieron consternadas por la muerte de esta mujer libre, de una mujer que a través de un sueño hizo realidad la lucha en favor de la igualdad real a través del deporte y más concretamente del fútbol. Antes de iniciarse este partido y en el saque de honor que realizará Caridad García, guardameta de la Selección Nacional Española y de Guadalajara Fútbol Sala Femenino, y don Manuel Domínguez, presidente del Foro 16 Feminismo, actual patrocinador exclusivo de la Liga de Futsal Femenino de la Real Federación Española de Fútbol, pediremos un minuto de silencio. Pedimos un aplauso para Caridad García, guardameta